Ahí está. Bueno, para los que son nuevitos, les comento, chicos, que nosotros vamos a ejecutar los códigos de Python con la ayuda de Google Colab, que es el intérprete de Python que usamos de Google. Ustedes ponen, a ver, yo les digo más o menos. Ustedes en Google pueden poner Google Colab. Y les aparece la primera opción es la que ustedes tienen que elegir. Que les va a aparecer una ventana donde tienen que elegir un nuevo bloc de notas. El blog de notas aparece así. Este es un entorno donde ustedes pueden poner bloques de texto o bloques de código. Entonces pueden poner el bloque de texto, ustedes pueden pegarle los denunciados del ejercicio. Y después en el código y haciendo clic acá en código, se agrega el bloque de código, ¿sí? Donde ustedes ponen el código Python. Cuando vayan a subir, cuando terminen de hacer los ejercicios y después quieran subirlo a la plataforma, tienen que ir acá en archivo, hacer descargar y descargar en este formato, el PNG. Hacen clic ahí, ponen guardar, le ponen un nombre al archivo. Y lo descargan. Y después de ese archivo lo suben, ¿sí? Al Moodle. Tienen muchas opciones acá, pero lo que más usamos, por ejemplo, si quieren editar este bloque de texto, van aquí y ponen editar. O pueden eliminarlo. O pueden copiar el contenido, o duplicar la celda, perdón. Y con esto editan el texto. Ponen en negrita. ¿Sí? Bueno, y acá en el bloque de Python vamos a ver qué hacer nuestro código. En las estructuras de control que ustedes las habían visto, ¿se acuerdan cuáles eran las estructuras de control, chicos? Chicas, pueden responder por el chat si quieren, voy leyendo el chat. ¿Cuáles eran las estructuras de control que habíamos visto? Asignar, repetir, muy bien. Exactamente, que ingresar, asignar y mostrar era la estructura de secuenciales, estructura de control secuenciales. Acá escribamos. Las estructuras de control secuenciales era mostrar, ingresar. Asignar y mostrar. Sí, en Python, para ingresar, usamos la función input. Para asignar, usamos la asignación a través del símbolo igual, que ya vamos a ver cómo.
y para mostrar usamos print, la función print, ¿sí? Entonces, acá veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el ejercicio que teníamos nosotros de preguntar el nombre de una persona y después mostrar por consola, o sea, mostrar después el nombre. Nosotros podemos, como vimos, para ingresar, usamos el input. Entonces, si queremos preguntarle a alguien su nombre, que ingrese su nombre, ponemos input. Y entre comillas pongo ingrese su nombre. Sí, y así le estamos diciendo a Python que me muestre ahí estoy corriendo con este circulito, con este simbolito de parece play, ejecuto el código. Entonces, cuando yo pongo esta instrucción, se me abre una línea de ingreso de datos y acá puedo ingresar los datos. Y puedo ingresar, por ejemplo, el nombre de María. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo único que va a hacer. Y muestra el nombre María. Por ejemplo, si yo quiero agregarle cosas a esta salida de datos y poner un hola María, puedo hacer lo siguiente. Asignar a una variable el ingreso del nombre. Por ejemplo, nombre. Entonces, con el igual, asigno el input, el ingreso de datos, a la variable nombre. ¿Sí? Después, puedo mostrar con print y poner hola María, de esta forma. Hola, coma, nombre. Hola María. Entonces ejecuto, pongo María. Y pone hola María. Hay diferentes formas de armar una salida de texto, lo que sería una cadena de textos. Por ejemplo, podemos darlo diferentes formatos. Si yo quisiera agregarle más cosas a poner hola María, ¿cómo estás? Podría ser de esta forma. Concatenar varias cadenas de texto. ¿Sí? Con el símbolo más. Podría poner cómo estás. Entonces pongo ingreso el nombre. Y acá, como ven, quedó todo pegadito. No tiene espacio. Eso quiere decir que tengo que dejarle un espacio aquí y un espacio acá. Y ahora sí, me quedaría espaciado. ¿Sí? Podría preguntarle la edad, cuántos años tiene. Acá podría preguntarles cuántos años. Bueno, pero eso necesitaría hacer un input, ¿no es cierto?
Sí, Kevin, el espacio es un carácter más. Sí, se lo ve. Podríamos preguntarle a la edad. Mira. El input. También se pueden usar con otras dobles. Vemos que no hay diferencia en distinto. ¿Cuántos años tienes? Ingresa a tu edad. Ahí le volví a dar el espacio para que me quede, para que no quede pegado. Y podríamos mostrar la edad. Print. María. El nombre más tiene 2. Entonces ahí pongo María. Ingreso a mi edad. María tiene 28 y pues me faltan 2 años. Y bueno, podría haber puesto así más espacio, años. Acá también me quedo pegadita, así que le pongo otro espacio. Entonces ingreso María. Ingresa tu edad. María tiene 28 años. ¿Sí? Hay diferentes formas de formatear esta salida de datos. Por ejemplo, otra forma para formatear esta salida de datos es poniendo con las funciones peso, porcentaje, perdón. Cuando se trata de cadenas, uso la S. Entonces puedo poner todo va dentro de las comillas, entonces puedo poner, aquí iría el nombre, pongo tiene, espacio, porcentaje, S, porque se trata de una cadena, años. Y al finalizar pongo y entre paréntesis pongo nombre, coma, edad. Entonces vemos si sale igual que lo de arriba. Pongo nombre María. Pongo 28 y me sale igual, ¿sí? Esa es otra forma de armar una cadena. Entonces, primero armo la cadena y donde quiero que vayan las variables, pongo el peso es.
cuando se trata de cadenas, ¿sí? Porque todo esto son cadenas de textos, tanto el nombre como la edad. Es diferente si yo ingreso un número, por ejemplo, si acá, perdón, y después cuando terminan de armar la cadena, ponen pesos y entre paréntesis, en el orden que van a aparecer las variables, pongo las variables. Y por ejemplo, si yo pongo acá edad, quedaría al revés. Edad y acá nombre. Pongo María. ¿Sí? Aparecen dado vuelta. Primero aparece el 28 y después María. Entonces, tenemos que respetar el orden en que queremos que aparezcan las variables. Nombre. Y acá ya. En el caso que yo quiera que la edad sea un número, tengo que transformar esta cadena de textos que yo ingresé en un número. Si se acuerdan, eso lo vimos de la clase pasada, era con el integer. La función int. Y al final acá. Todo lo que yo quiero, esto va entre paréntesis, todo. Entonces esto se transformaría en un número. ¿Sí? Ahora, cuando yo quiero armar esta sala de texto, por ejemplo, esto ya no va a ser una cadena. Entonces no puedo usar el símbolo más. En todo caso, si puedo, si uso el símbolo más, tengo que transformar este número en una cadena de texto y puedo poner con la función resetr. ¿Sí? Y así tengo que todo esto es una cadena porque estoy usando el símbolo más. Esta es la forma de sumar, de concatenar cadenas. Entonces veamos. María. Pongo 20. ¿Sí? No me tiró errores. Si yo lo hubiera puesto, no hubiera puesto este str, me hubiera tirado un error. Y acá lo toma, cuando yo pongo una S, lo toma como si fuera una cadena de textos. Si fuera un número, si yo quiero que aparezca como un número, bueno, acá no se ve la diferencia, lo trato como un número. Por ejemplo, si yo quiero armar un valor numérico de una salida de, por ejemplo, de dinero, o sea, usted tiene en su cuenta en pesos, usaría la de pesos de Etsy, que manipula los números. Entonces, veamos la diferencia, que no va a haber diferencia. Pongo María. Enter. ¿Sí? Y no hay diferencia. Por ejemplo, y para un número decimal, pongo la F y me va a tirar un número decimal. Un número decimal con, en este caso, con ceros a la derecha. Veamos. Sí, y meto el formato lo dio como si fuera un número decimal. Si yo quiero formatear un número decimal, pongo así con F, con pesos F.
Y si yo quiero que tenga dos ceros solamente, o dos decimales o tres decimales, pongo antes de la F la cantidad de decimales, ¿sí? Por ejemplo, 3. Acá no me tiró los tres ceros. Ah, me faltó el punto. Acá iba con un punto. Ahí está. Me tira tres ceros después de la coma, o del punto en este caso. ¿Sí? Estas son las diferentes formas de dar el formato. Hay otra función que, con la que puedo poner el formato. Por ejemplo, si quiero poner... print sí, hay otra forma de poner, por ejemplo, el nombre y la edad, podemos acomodarla de esta forma y ubicando las variables con llave, pero antes de ubicar, para poder ubicarlas de esa forma, tengo que usar la función F y entre comillas poner la cadena de texto. Entonces puedo poner hola y entre corchet, entre llaves, por ejemplo, poner nombre. Y me queda así. Veamos cómo sale. Sí, esta es otra forma de acomodar las variables, pero para poder usar esta forma tengo que poner la F, llamar a la función F adelante de la cadena y poner la salida. Bueno, esas son las formas de salida que tenemos. ¿Alguna duda? Bueno, así con estas son las que nosotros vimos de las estructuras secuenciales. Después teníamos las estructuras, a ver, pongamos un texto acá abajito. La estructura alternativa. Que es el if. ¿Se acuerdan? Del sí, iba la condición. Entonces, se ejecutaba algo si era verdadera la condición. ¿Sí? Con una indentación, se ejecutaba algo si era pues, verdadero. Si era verdadera la condición. Si no, se ejecutaba
otro bloque de instrucciones, siempre respetando la indentación. Entonces, esto en Python es el if. ¿Sí? El if, pongo la condición. Y acabo de enviar ahí la condición. Dos puntos. Y se ejecutaría el bloque de condición. Y el si no sería el else. ¿Sí? Y tiene la misma notación. ¿Sí? Sería así, solo que en minúscula. Ahí le puse en mayúscula para que se vea bien. Así que bueno, veamos un ejemplo. Pongo un bloque de código. Preguntemos si un número dado es mayor o menor, mayor igual que mayor que cero, si es un número positivo. Nombremos una variable x y le demos el valor 6. ¿Sí? Pregunto si x es mayor que 0. Como ven, yo cuando apreté el enter, se bajó automáticamente y me dio una indentación. ¿Sí? Entonces eso lo hace el intérprete, el Google Colab, y casi todos los entornos de programación lo hacen cuando están en el modo Python. Le dan la indentación que se tiene que respetar, ¿sí? Hagamos un print, que es un número positivo. Un número positivo. Podríamos usar la función que vimos. ¿Sí? Y podemos poner que X es un número positivo de esta forma. Y si x no es un número positivo, o sea, else, dos puntos, sí, esta es la clase número 3, Diana. Puedes ver las otras clases que están grabadas en el canal de YouTube. Micaela, ¿podrías compartirle las clases de YouTube? Sí, ahora paso el link. ¿El link? Sí, ahora paso. Muchas gracias, Micaela. Sí, Berenice, también tenemos el grupo de WhatsApp.
¿Alguien tiene a mano el enlace? ¿Se lo pueden compartir por el chat? Bueno, sigamos. Entonces, si no es un número positivo, pongamos print una función f. X no es un número positivo. No son los ejercicios del, número, del práctico número 3. O no recuerdo bien cuáles son los ejercicios. Ay, Micaela pasó el canal de YouTube. Y Micaela Rita pasó el enlace del chat. Muchas gracias, chicas. Ya después vemos los ejercicios del práctico 3. Yo quería que veamos primero las estructuras de control que vamos a estar usando. Y ya vemos los ejercicios. Veamos, corramos este bloque de código. Y acá me salió E6, es un número positivo. Sí, puedo cambiar este 6 con menos 1. Y me sale menos 1, no es un número positivo, ¿sí? Entonces, dada esta condición, si es verdadera, me ejecuta esta porción de código. Y si es falso, me ejecuta esta porción de código. ¿Sí? Como les había comentado, esto puede ser forma de salida, o pueden usar las otras formas de salida que vimos. Sí, esta es la condición de la estructura de control alternativo. La función f es para que yo pueda poner, usar los corchetes para ubicar las variables. Es para que yo pueda poner de esta forma. Si no, uso las otras formas, pero ya no llevan la función f, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero usar concatenar los strings, las cadenas con el más, o si quiero usar los pesos, esta es otra forma, no lleva la f, ¿eh? Bueno, después tenemos las otras estructuras de control. Esto. Repetitiva. El repetir mientras y el repetir n veces. N veces. ¿Sí? Si yo repetía cada esa cantidad de veces, se ejecutaba una porción de código. Para repetir n veces usamos el ciclo for. Para acá, cuando estoy nombrando la iteración, pongo i, y
la cantidad de veces pongo como rango. Y en este es range. Pongo la cantidad de n veces aquí. Y después iría los dos puntos. ¿Sí? Y se ejecutaría siempre con la indentación, la porción de código. Sí, la otra es el repetir mientras. Mientras se cumple una condición. ¿Sí? Mientras se cumple una condición, se ejecuta la porción de código. Siempre con indentación y se ejecuta. En Python sería el ciclo while, se llama while. Siempre en minúscula. Mientras se cumple la condición, se ejecuta el código. Sí, veamos ejemplos con esto. ¿Se acuerdan del ejercicio donde teníamos que ingresar los números? Ingresar la cantidad de números. Y de acuerdo a los números ingresados, vamos viendo cuántos son los positivos ingresados. ¿Sí? Por ejemplo, el ejercicio era... dada una cantidad n de números, decir cuántos son positivos. Sí, a ver, hagamos el ejercicio. Entonces, lo primero que hacíamos siempre era inicializar las variables que íbamos a utilizar, ya dándole el valor inicial. Entonces, nosotros vamos a contar cuántos son los números positivos, así que ponemos, por ejemplo, en la variable cantidad positivos. Le damos un valor en 0. ¿Sí? Y lo siguiente que hacíamos era pedir la cantidad de n de números. Y entonces tengo que pedir la cantidad de números n y lo guardemos en una variable que se llama n. Recordemos que necesitamos que sea un entero. Entonces ponemos que la entrada se transforme en un número entero. Hago el input. Ingresar un valor para n. ¿Sí? Entonces ya tengo el valor n. Como conozco, ya saben, con el ciclo n veces era porque conocíamos la cantidad de veces que vamos a repetir un ciclo. Entonces usamos el ciclo for. Y hago for
y in range n, dos puntos, pedía la cantidad, el que ingrese en el primer número, ¿sí? Entonces, guardamos el primer número. X. Igual. Y pido que ingresen el número. El input, ingresar un número. ¿Sí? Lo siguiente que vamos a hacer es preguntar si el número es positivo. Si es positivo, lo contamos. ¿Sí? Entonces pregunto. Si X es mayor que 0, dos puntos, lo cuento. Entonces hago cantidad de positivos igual al valor anterior de cantidad de positivos más 1. ¿Sí? Entonces así voy ingresando n números y preguntando si son positivos. Una vez que tengo el conteo, lo muestro el conteo. ¿Sí? Y acá retrocedo hasta el principio, en for. Cuando retrocedo estoy diciendo que voy a salir del ciclo for. ¿Sí? Entonces pongo print. La cantidad de números positivos es dos puntos. Puedo poner así también con coma y mostrar la cantidad de positivos. Sí, veamos cómo funciona. O si tiene algún error, no me dio errores. Entonces ingrese un valor para n, pongamos 4. Ingrese un número, pongo 8, menos 1, 5, menos 3. Y me dice la cantidad de nuevos positivos es 2. ¿Sí? Entonces el código está bien, pero no quiero errores. Y me quedaría así. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Buenísimo. El ciclo for tiene otras formas de usarlo. Por ejemplo, cuando vamos a manipular una cadena, el ciclo for puede manipular cada elemento de la cadena.
Pero veamos el caso que queremos manipular en un rango, ¿sí? Por ejemplo, a ver, voy a hacer otro código. Por ejemplo, era un número de x igual a 0. Y pongo for. Range. Si yo quiero que vaya, por ejemplo, de 0 a n, como hicimos anteriormente, podríamos poner el valor inicial que yo quiero que empiece el ciclo, el 0, el valor final, que es n, y dentro del ciclo, ¿qué pasos voy tomando? Por ejemplo, puedo ir de 1 en 1, de 2 en 2. Este es el paso. Dos puntos. Y veamos qué es lo que hace. X, una minúscula, es igual a X más 1. Me falta poner el i. El i siempre va porque ese es el paso. Entonces, los pasos que yo quiero que dé, pues empecemos con 1. Pongo por eso el i. El paso i va a tomar estos valores. Yo quiero que vaya de 1 en 1. Especifico ese valor ahí. Le damos print de x. Me faltó darle el valor a n. A n igual a 5. ¿No? Me tira de 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? El paso de 1 en 1. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? El ciclo for hace 5 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? La cantidad de n. Ese es el valor en n. El valor inicial es 0 y el paso es 1. Entonces, si hago 0 más 1, el paso va a ser 1. El siguiente paso va a ser 2, 3, 4 y 5, hasta llegar hasta n. ¿Sí? Ese va a ser los pasos del ciclo. ¿Cómo veo eso? ¿Por qué? Porque cuando yo puse la variable x en 0 y estoy sumando 1, me dio 5 pasos. Y empezó contando desde 1. ¿Sí? Entonces, si yo quiero puedo invertir esto. ¿Qué pasa si invierto esto? Y puedo hacer a la inversa. Quiero que vaya decrementando en uno los pasos. Es lo mismo, ¿sí? Porque hace, este sería el paso 5, 4, 3, 2, 1. Sí, entonces lo que yo pongo acá, Amy, es el ciclo, pero puedo empezar con paso en 5 y terminar en 0, o en 0 y en 5.
Esto es más cuando queremos trabajar con listas. Podemos usar esta forma de for. Ya vamos a ver ejemplos. O también cuando queremos usar una cadena de texto. Cuando usamos strings, que son cadenas. Sí, esto lo vamos a ver después con un ejercicio. Sí, por ahora quiero que vean la otra forma de for, que es más simple. Por ejemplo, cuando queremos manipular cadenas, creo que les pasé yo a ustedes, por ejemplo, la palabra para poder manipular las cadenas, por ejemplo, una variable palabra, lo pongamos, les puse, no sé, por ejemplo, el octubre. Podemos manipular cada letra de la palabra de esta forma. Ponemos el elemento, letra, para cada elemento, letra, esto quiere decir así, para cada elemento, letra, en palabra, dos puntos, print, letra. Entonces quiero que me muestre la letra. Y acá abajo me muestra la letra. Cada letra, ¿sí? La O, la C, la T, la U, la B, la E. Entonces, de esta forma podemos manipular las cadenas de texto. Hay ejercicios, creo, de la palabra invertida, que usan, que también pueden usarlo de esta forma. No me acuerdo, creo que no les pasé esta forma. ¿O sí? Creo que sí lo vieron, ¿no? A esta forma no me acuerdo. Ahí me fijé, chicos, si estaba el ejercicio, así se les mandé esta forma del for para que den vuelta a la palabra y puedan sacar si es un palíndromo o no un palíndromo, ¿sí? Ese ejercicio está en el práctico. Es el ejercicio, a ver, ya les digo. El ejercicio 3, que es introducir una cadena de caracteres, indicar si es palíndromo. Una palabra palíndroma es aquella que se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a de derecha a izquierda. Sí, se animan a hacer ese ejercicio, chicos, porque ustedes ya tienen el ciclo con el ciclo for y el if. Me gustaría que ustedes lo hagan ahora y lo podamos ver, corregirlo. Macarena, ¿sabes si se puede armar los grupos? Sí se puede armar los grupos, pero no se lo puede dar permiso para que... Cuando ya está armado los grupos, no lo puede autorizar para que comparta pantalla. Entonces, claro. Tendría que dar permiso a ciertos chicos. ¿Dar permiso a ciertos chicos? No, que copien el código y que lo envíen así en formato texto por el chat.
Ah, bien. Es cortito el código, no, no es muy largo. Chicos, hagamos el ejercicio, ¿sí? No es complicado. ¿O sabían el ciclo for que les mostré? ¿Dónde está? El ciclo for y con el if. ¿Cómo se arma lo? Son 28 chicos. Podríamos armar. ¿Se pueden armar varios grupos? Acá de Vela. Sí se puede armar. Creo que le sale la opción ahí. No acá no. Sección de grupos. Ahí le aparece la sección de grupo. Sí, ¿no? Sí, pero yo lo que le Las... decía era dar permiso a Sí. ciertos chicos antes de armar el grupo. Entonces, cuando se arma el grupo, esos chicos tienen permiso y comparten la pantalla para su grupo y entonces pueden hablar. O sea, ver el Ah, código mientras ajá. hacen. Pero no sé quiénes tienen computadora, quiénes pueden compartir pantalla. Bueno, puede ser que armemos cinco grupos. ¿Usted lo va a armar o qué? Sí, yo lo estoy armando. Bueno. Bueno, voy a crear cinco grupos, chicos, pueden entrar a los grupos y ir resolviendo el ejercicio. ¿Cómo se hace para asignar después el permiso? ¿Vos podés hacerlo? Yo lo tendría que asignar ahora cuando están acá, porque si yo lo asigno después, cuando ya ellos ingresan al grupo ya no puedo darles permiso. Ah, acá no me da la opción. Bueno, o lo hago asignar manualmente. Y ahí se podrá dar el permiso. ¿Cómo? Se asignan los grupos manualmente. ¿Se podrá dar el permiso? No, tampoco. O sea, yo lo tendría que dar permiso a ellos antes de que ingresen al grupo. Entonces, si usted puede agregarle manualmente Ah, y me dice a alguien, yo le doy el permiso para que. claro, bueno, cinco chicos que tengan una computadora y que puedan Compartir pantalla. compartir pantalla. Ahí está, Elizabeth dice que puede. Cuatro chicos más que puedan compartir en pantalla. Sí, hay varios chicos con celular. Sí, para que puedan ir haciendo el ejercicio en tres en grupo. Sí, Berenice. Berenice podría ser una de las chicas que compartan pantalla. Elizabeth dijo que sí. Ah, Berenice ya hiciste el ejercicio 3. Sí, la idea es que los demás chicos puedan hacer el ejercicio 3 ahora y compartan el. Que todos puedan hacerlo.
Tengo solamente a Elizabeth. Bueno, lo hemos dos, pues, entonces, Berenice, ¿puede ser que compartas tu pantalla? Berenice Vázquez. Sí, y los chicos, si quieren irse sumando al grupo para ir viendo el ejercicio 3. Ahí armo las dos. Micaela, ¿ya le pudiste dar el permiso a Berenice Vázquez Okay, ahí te doy permiso. y a Florencia Elizabeth Zapana? ¿Listo? No, todavía ¿Micaela? no. No, todavía no. Ahora le estoy dando permiso. Bueno. Acá está. Ya están los grupos. O sea, ya les di permiso a las dos chicas. Sí, yo armo los dos grupos, las chicas que tienen permiso para compartir su pantalla, y después los demás se pueden ir sumando al grupo que quieran, ¿sí? Les sale la opción. El grupo 1 o el grupo 2. Y ahí creo los grupos. Uno sala 1 y sala 2. Y se pueden ir sumando como quieran. Berenice, entra a una sala y Florencia a otra sala, ¿sí? Florencia está en la sala 2. Berenice, ¿podría sumarte a la sala 1? No se asuste si después no pueden volver a escuchar. Cuando salgan de la sala, vuelven a entrar a esta sala general. Florencia, entra a la sala 2, por favor.
Bueno, pues. Berenice, ¿te da la opción para compartir pantalla o no? Sí. Ah, bien. Quería ver eso, si podías compartir. Sí, sí puedo. Ah, bien. Adriana. Sí. Sí, Micaela. Y pase por uno de los grupos y sí puede compartir, Berenice, la pantalla. Usted va a pasar por los grupos porque no estaba compartiendo pantalla. No sé si le están esperando. ¿Quién? Los chicos en los grupos. Sí, el grupo donde está Berenice fui. Está, puedo entrar. No me había dado cuenta que puedo entrar.
me escribe. Hola, Luciana Monteros. No, la clase no terminó. Se armó dos salas. ¿Dónde dice? No, sí, estás en el link correcto. Se armó salas para hacer, mostrar algunos ejercicios de los chicos y eso nada más. Ya vuelven.
Mica, ahora, ¿cómo le digo a todos que ya vuelvan? ¿Puedo mandar un chat? Ahí me fijo si puedo. A ver, para todos. Ya está, ya detuve la sesión. En 54 segundos vuelven todos a la sala. Ah, buenísimo. Ah, buenísimo. O sea, se hace automática la vuelta. Tenés que decir que se termine la sala para todos y bueno, y ahí ya está. Ajá. ¿Y dónde va eso? Creo que ya está, ¿no? Sí. Ya en 15 segundos, 13, van a volver todos. Se va a cerrar directamente las salas. Bueno, chicos, ¿se oí que pudieron hacer los ejercicios? Buenísimo, o sea, ya pueden usar el ciclo for y el if. Los otros ejercicios tienen para usar las mismas, el ciclo for y el if. Creo que no hay un ciclo while. No sé, sí hay un ciclo web. ¿Ya volvieron todos? Sí, ¿no? Sí, ya volvieron todos. Bueno, sigamos viendo. Ahora veamos la parte de listas. A ver, le comparto. Bueno, buenísimo chicos que puedan hacer, hayan podido hacer el ejercicio 3. Ahora veamos el ejercicio. Este que tiene las listas. La lista es un tipo de variable, ¿sí? ¿Se acuerdan que podíamos, en los ejercicios anteriores, nos pedían que armemos una lista y que de acuerdo a la cantidad de listas, pues ya vamos viendo los números. Vamos viendo, de acuerdo a los números en una lista, si son positivos o si son negativos. ¿Sí? Las listas tienen esta notación, por ejemplo, lista, se nombran con corchete. ¿Sí? Acá yo estaría nombrando una lista vacía. Si yo quiero poner los elementos se agregan con comillas si son cadenas, por ejemplo, los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Bueno, hagamos hasta viernes.
¿Sí? Entonces, esta sería una lista de cadenas, de strings. ¿Cómo sabemos eso? Porque están puestas los elementos entre comillitas. Que así es como se denota un string. Si yo quiero una lista de números, por ejemplo, lista de números, los elementos los voy poniendo, separo por comillas. Por coma, perdón. ¿Sí? Esta es una lista de números. Puedo armar listas combinadas. con el número 5, por ejemplo, lunes. ¿Sí? Y este una, y se trata de igual forma, solo que es una lista de números y cadena de texto, de strings. No solo puedo poner los elementos, no solamente pueden ser números y cadenas, también pueden ser números decimales, 8.5, y también pueden ser otras cadenas. De otras listas, ¿sí? Dentro de esta lista, un elemento, un solo elemento puede ser también una lista. Por ejemplo, 1 y 2. ¿Sí? Python soporta esta clase de listas. También pueden tener variables booleanas, o sea, puede ser true y false. Y true, que pone así. O false. ¿Sí? Entonces, estas serían las listas. Nosotros podemos saber la cantidad de elementos en una lista. Acá lo pone lista 1. Lista 2. Si yo no puedo, por ejemplo, pongamos print de lista. ¿Qué es lo que pasaría? Me tiraría la última lista llenada. Print lista. ¿Sí? Me tira la última. Si yo quiero que sean diferentes, entonces tengo que llamarlas de forma diferente. Y acá pongo lista 1 y puedo ver la primera lista. Y así con las otras. Lista 2 y me muestra la siguiente lista. Otra cosa que tienen las listas es que puedo saber la cantidad de elementos que tiene la lista. Entonces, cantidad igual con la función len de lista 1. Print. Cantidad cambio. Y acá me dice que la lista 1 tiene 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿Sí? Y de esta forma, con la función len, puedo saber la cantidad de elementos que tiene esta lista. Ahora, si yo quiero saber, las listas empiezan desde cero, o sea, este elemento es el elemento cero, acá en lunes. El martes sería el elemento uno.
miércoles elemento 2, jueves 3 y viernes es elemento 4. ¿Cómo puedo acceder a cada uno de los elementos de esta forma? Por ejemplo, elemento, lista, 1, con el cochete y la posición 0. Print elemento. ¿Sí? Y ahí me muestra que el primer elemento, que es el elemento 0, es lunes. Porque empieza con el número 0. Macarena. Ay, a ver, pero que ponga bien la pantalla. Ahí está. Entonces, lunes, la lista 1, como dice acá, la cantidad de elementos tiene 5 elementos. Pero las listas empiezan con la posición número 0, que es lunes. Acá, para acceder a la posición, al elemento que está en la posición 0, como está aquí. Lo pongo de esta forma, ¿sí? Entre corchetes. Y pongo, y bueno, acá muestro, lo guardo en la variable de elementos y muestro cuál es el elemento. ¿Sí? Voy a mostrar si pongo el elemento 1, me tendría que mostrar martes. ¿Sí? Y me muestra martes. Si pongo elemento 3, me tiene que mostrar miércoles. ¿Sí? 0, 1, 2, miércoles es 2, jueves es 3, el elemento 3. Viernes es el elemento 4. ¿Sí? Me muestra viernes. ¿Y ahora qué pasa si pongo 5? Me tiro un error. ¿Sí? Porque no existe el elemento 5. ¿Sí? Y ahí me dice. La lista, en lista número 5, está fuera de rango. Sí, entonces no puedo poner el número 5. Bueno, lo dejemos en 2 y ahí está. Otra propiedad que tiene las listas es yo puedo ver una porción de elementos. Por ejemplo, elementos. ¿Cómo delimito la porción de elementos? Otra vez con un número, indicando la posición de inicio, por ejemplo, de 0, con los dos puntos y seguida de la posición final que yo quiero que me muestre. Entonces, si yo pongo así, lista de 0, 2.2, veamos que me muestra. Y acá va elementos. Y me muestra lunes y martes. ¿Por qué es esto? Lunes es la posición 0 y martes es la posición 1. Entonces,
Lo que me dice acá es que me va a empezar a contar desde la posición 0 y hasta la posición anterior a 2. ¿Sí? Si yo quiero que me muestre hasta miércoles, tengo que poner 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el lunes es 0, martes es 1, miércoles es 2 y jueves es 3. Entonces, hasta la anterior, a la posición 3, me muestran los elementos. Yo podría no poner el inicio y me saldría, vemos cómo sale, lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza desde el principio, o sea, por defecto, si no pongo nada, empieza desde el principio. Si pongo 1, veamos qué me muestra, ¿sí? Empieza de la posición 1 hasta el 2, martes y miércoles. ¿Sí? Y si no pongo nada en la posición final, por ejemplo así, veamos qué sale. Empieza desde martes, que tiene la posición 1, hasta el final. ¿Sí? Si no pongo nada, por defecto, es hasta el final. Sí, y si yo quiero, por ejemplo, mostrar solamente las posiciones pares, por ejemplo, si esta es la posición 0, este es 1, esta es 2, este es 3 y este es 4, ¿no es cierto? Yo quiero mostrar las posiciones pares y que empiece desde el principio, pondría así. Desde 0, podría no poner nada, indicar que está al final, y el doble, otros dos puntos, y poner las posiciones pares, ¿sí? Que vayan de 2 en 2. Veamos cómo muestra. Entonces muestra las posiciones pares. El lunes, que es 0, miércoles, que es 2, y viernes, que es la posición 4. ¿Sí? Y si yo pongo sin nada, es que está tomando toda la lista y vuelve a mostrar lo mismo. Y si yo empiezo con 1, entonces empieza a contar desde acá, desde martes, desde 1. ¿Y qué muestra acá? Jueves y viernes. ¿Sí? Empieza, entonces este vendría a ser, bueno, para los pasos, martes sería 0, miércoles 1 y jueves 2. ¿Sí? En todo caso, empieza desde acá y el par sería jueves, la posición par. Es de 2 en 2. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos hacer con listas? Bueno, eso después podríamos hacer, usar con el ciclo for, podemos ir recorriendo las listas utilizando el índice, ¿sí? El índice. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? No sé si fui muy rápido. No, profe, ninguna. Vayan copiando si quieren el ejemplo. Y ahora hacemos un ejercicio del práctico con listas, ¿sí? Ah, me olvidaba otra cosa. Por ejemplo, acá... si yo quiero acceder a cada una de los elementos
De esta lista, dentro de esta lista se puede. De esta forma. Volvemos esto. Por ejemplo, en lista 3. Lista 3. Pongamos a la variable 1 para que veamos. O ponemos elemento. Igual a lista, en qué posición está esta lista? Si 5 es 0, lunes es 1, 8 es 2, martes 3, 8.5 es 4, esta lista está en la posición 5. Entonces pongo con corchetes, está en la posición 5, y si yo quiero acceder a la posición, al primer elemento, que es 1, pongo otro corchete y el 0. ¿Sí? Entonces pongo print de elemento y me tendría que poner el carácter, la cadena 1. Veamos. Y acá me salió 1. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos acceder a las listas dentro de otra lista. Si acá pongo 1, me tiene que mostrar el número, la palabra 2. ¿Sí? Y así con los otros elementos. Bueno, eso sería todo para listas. Ahora hagamos este ejercicio. Que dice, escribir un programa que almacena las asignaturas de un curso, por ejemplo, matemática, física, química, historia y lengua, en una lista, ¿sí? Entonces tendremos una lista así, donde almacenamos matemática, física, agregamos aquí, vamos. Matemática, física, pongamos, la llamemos materias. Matemática. Física. Química. Historia. Y lengua. Sí, sí se puede. Sí, perdón que no haya puesto. Sí se puede poner el acento aquí. Okay. A ver si no copiamos aquí. Es una cadena de textos, así que sí. Historia. Bueno, armamos la lista. ¿Y qué más dice el ejercicio? Pregunto al usuario la nota que ha sacado en cada asignatura y después mostrar por pantalla con el mensaje. Acá sería en tal materia. Ay, no, ay, perdón. Podríamos poner con corchetes, ¿no es cierto? Materia. Oh, no, en la materia.
sacó la nota, ¿no es cierto? Corchetes, y tendremos que armar algo así. Por cada materia tengo que mostrar su nota. Pero primero tengo que obtener las notas, ¿no es cierto? Entonces, podría guardar las notas en otra lista. Entonces, notas. Acá iría la nota para matemática, ¿no es cierto? Por ejemplo, si pudo haber sacado 5, 6, 8, 9 y 10, por ejemplo. Sí, entonces yo tengo que armar una lista con las notas. Entonces, para matemática, en matemática, como sé que matemática está en el lugar 0, en la lista notas, en el lugar 0, puedo almacenar su nota. En física, está en el lugar 1, entonces en el lugar 1 voy a almacenar su nota y así con todas las demás, ¿sí? Pero lo que tengo que hacer es ir armando esta lista, porque tengo que ir preguntando cuándo se sacó. Entonces, como tenemos la lista, podemos ir usar el ciclo for, porque conocemos la cantidad. Sí, tendrían que ingresar con integer. Sí. Y vamos a usar un ciclo for porque conocemos la cantidad de las materias. ¿Cómo sabemos la cantidad de materias? Con la función len. Entonces, cantidad de materias. Hacemos un len de materias. Y esto nos tendría que devolver 5 elementos, ¿sí? Como hicimos antes, ya lo borré. Sí, entonces ahora preguntemos la cantidad, las notas de cada una de las materias. ¿Cómo hago eso? Con el ciclo for. Entonces, por cada materia y materias, ¿sí? Entonces, por cada uno de los elementos, le pongamos elementos. Por cada uno de los elementos, en la lista materias, ¿sí? En materias, dos puntos, enter, pregunto la nota. Entonces, ingreso la nota, la asigno con un integer, input. Preguntamos la nota. ¿Qué nota te saca? ¿Qué nota sacó en? Y aquí podríamos preguntar. En la materia, ¿sí? O sea, con L. Una vez que tengo la nota, tengo que guardarla en la lista.
¿Cómo guardo un elemento en la lista? Pongo el nombre de la lista, en este caso es notas. Punto. Append. Y entre paréntesis, el elemento que voy a agregar a la lista. En este caso es notas. Entonces ahí voy armando la lista. Sí, eso se ejecuta toda la cantidad, por la cantidad de elementos que hay en materias, en matemáticas, física, química, historia y lengua. Cuando termino de armar las notas, voy y muestro cuánto se sacó, como dice acá, cuánto se sacó en cada materia. ¿Sí? Entonces, otra vez con el ciclo for, porque sabemos la cantidad de elementos. For in la cantidad de elementos, que era cant materias. Dos puntos, print, y entonces ya armo esta salida, ¿sí? Que armé hace rato. Podría usar la función f. Y podemos, en la asignatura, en la asignatura de materias, en la llave, sí, en la posición I, sí, la saco de acá, en el paso I, 1. En el primera, y ahí vas recorriendo que empieza el ciclo, es de 0 hasta el rango de 5. Veamos si me muestra como quiero. Se sacó. Notas en el paso I. Sí, entonces ahí voy armando por materia cuánto se sacó. Vemos que sale. Ah, tiene un error. El elemento no lo está tomando, vamos de otra forma. Ahí sí.
¿Qué nota sacó en matemática? Bueno, ponemos unas notas. En física, química, historia y lengua. Y ahí me armó la salida, ¿sí? En la asignatura de matemáticas se sacó 5, en la asignatura de física se sacó 8, en la asignatura de química se sacó 6, y en la asignatura de historia se sacó 3. En la asignatura de lengua se sacó 9. ¿Sí? Y ahí pude acceder a cada uno con el ciclo for, es muy potente en Python porque con solo escribir esta línea, vieron que para cuando quiero acceder a palabras también puedo ingresar por cada el carácter de la palabra. Lo mismo es para materias. Y para, o sea, para listas. Y para listas. Más adelante vamos a ver que se puede también usar de la misma forma otros tipos de datos, otro tipo de variables. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí ya, bueno, usamos todo lo que habíamos visto. ¿Cómo ingreso una nueva nota, un nuevo elemento en una lista con el append? ¿Sí? Y con el ciclo for puedo ir armando las salidas. Con este ciclo for puedo ir armando las salidas. ¿Alguna duda? Bueno, este es el ejercicio 4. No vimos los otros ejercicios. El ejercicio 1 dice, dados n números reales, indicar cuántos positivos hay en la lista. Sí, entonces armamos una lista. De la misma forma que fuimos armando la lista de notas. Y cuando tenemos ingresado el número, preguntamos si es positivo con el if. Si es positivo lo contamos, si no, no lo contamos. Y al finalizar mostramos cuántos positivos hay en la lista. Pero bueno, pueden ir armando la lista también, ¿sí? Y mostrar cuáles son los elementos de la lista. Y como vimos acá. Bueno, ya lo borré. Si pongo print de lista 1 o 2 o 3, me muestra todos los elementos de la lista. ¿Cuáles son los elementos de la lista? Entonces, ese también lo pueden ir haciendo sin problemas. El ejercicio 2 dice, escribir un algoritmo que almacene una cadena de texto que contenga una contraseña cualquiera, luego debe ofrecer tres intentos. Esto también lo hicieron. Tienen también el pseudocódigo. Tienen el pseudocódigo y con el pseudocódigo pueden traducirlo al código Python. ¿Sí? El ejercicio 3 ya lo hicimos, el 4 también. Y el ejercicio 5 dice. Sí, Ivana. Ahí paso otra vez. Por ahí estaba el enlace.
Ah, no, no creo que no lo pasara. No lo tengo a la mano. ¿Alguien tiene a la mano el enlace del grupo de WhatsApp? Creo que está en el Moodle también, los enlaces. Si no, puedes entrar al Moodle y están los enlaces de los grupos de WhatsApp. Si quieren les puedo compartir lo que fuimos haciendo, aunque ya borré varias cosas. Les puedo compartir este archivo que fuimos haciendo para que vayan practicando. Y ustedes lo abren desde acá, desde archivo. Tienen que guardar una copia en Drive y después y abrir, ¿cómo se abre? Guardar. Acá en ubicar en Drive. Sí, yo les compartiría el archivo, ustedes lo guardan en el Drive y desde el Drive lo pueden abrir, con donde dice ubicar en Drive. A ver, ahora lo descargo. Así vas probando, Macarena, para que no te salió. Ahí les compartí el archivo. Chicos, ¿qué hicimos hoy? Así lo pueden descargar. Y tienen los ejemplos para ir probando. Ahí borré unas cuantas cositas, pero no, por lo menos están a lo que están. Ah, bueno, Ivana. ¿La tenés anotada, Ivana Macarena? No, Micaela, perdón. Micaela. Sí, Porque es su sí la primera tengo. clase. Sí tengo toda la lista actualizada. Bueno, Ivana, ahí te pusieron el presente entonces. No, vos tenés que, Rocío, tenés que subirlo a tu Drive. A tu cuenta de Drive. El archivo que pasé lo tenés que subir a tu Drive. O sea, lo descargan, lo suben a su Drive y después donde dice ubicar en Drive, ahí lo van, lo suben con esa parte. No. Si pueden, hagan un solo archivo. Para subir. Después, cuando ustedes resuelvan todos los ejercicios, tienen que hacer un solo archivo y subirlo, Gabriela. En un solo archivo tienen que subir todos los ejercicios. Si quieren, por el WhatsApp, van
viendo todo pueden poner los ejercicios resueltos que ustedes quieren que le corrija. Perfecto, Kevin. Buenísimo. Bueno, me alegro que se haya entendido. Como le iba diciendo, si por el WhatsApp si quieren mandar ejercicios para que los corrijamos. Ahora no tengo a mano el enlace. A ver si puedo abrirlo. Bueno, ahí comparto otra vez el ejercicio. El archivo de la clase. Ahí está. El enlace no tengo. No tengo cómo. ¿Alguien puede sumar puede mandar el enlace del WhatsApp, la invitación del WhatsApp? Pero creo que está en el Moodle, no recuerdo. Ahí está. Muchísimas gracias, Camila. Muchísimas gracias, Gabriela. Ahí está el enlace del chat para los chicos nuevos. O cualquier consulta, me preguntan por ahí, sí, estoy en el chat. Sí, ahí no terminamos de ver los otros ejercicios. Bueno, Gabriela, sí, pasalo si puedes. Los ejercicios 5 y 6 son más que nada ejercicios de input, ¿sí? Porque tienen que ir preguntando cosas y según los ingresos, como hicimos muy al principio de la clase, ¿se acuerdan que íbamos preguntando la edad, el nombre? Y de acuerdo a los ingresos van armando el código. Es cuestión de que lean los ejercicios y lo vayan bien. Sí, bueno, ya pasaron todos sus presentes, así que nos vemos en la próxima clase, entonces, chicos, chicas. Chao, ¿Sí? profe. Cualquier cosa me están avisando. Que pasen buena noche. Chao, profe, gracias igualmente. Chao, chao. Chao, chicos. Buenas noches, profe. Nos vemos, Adriana. Chao, nos vemos. Chao, Mica.